Exigimos que el Estado de Honduras garantice de manera irrestricta el cumplimiento del debido proceso y el respeto del derecho de presunción de inocencia al señor alcalde, a la vez que mostramos nuestras profundas dudas producto de las constantes y permanentes violaciones de quienes hoy gobiernan el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Deseamos que esta detención y demás diligencias contra alcaldes liberales no obedezcan a criterios y valoraciones de orden político, particularmente en momentos en el que el Partido Liberal ha realizado importantes demostraciones de fuerza en contra del régimen dictatorial de Juan Hernández y está impulsando de manera decidida en el marco de la coalición de oposición la pronta realización de un paro nacional indefinido en su contra hasta lograr la salida. Y reiteramos nuestro compromiso de luchar inclaudicablemente contra la corrupción e impunidad que hoy impera en la administración pública, así como el apoyo permanente al fortalecimiento y continuidad de la MASIT, tal y como lo ha defendido de manera permanente nuestro presidente, el ingeniero Luis Zelaya Medrano.